Bueno, Maxi, se pierden dos puntos que a priori son fundamentales, más para si se quiere pelear el campeonato. Sí, ya se nos escapó dos de Mendoza, una bronca por cómo se le escapa sobre el final, ¿no? Bueno, ahora de local sabemos que no podemos regalar puntos, ellos se nos escapan dos. Creo que intentamos, le metimos actitud, lo llevamos por delante. Faltó un poquito más de juego, creo que la puntada final no, que tirábamos centro, en primer tiempo generamos chance, no se nos dio. En el segundo generamos no clara como el segundo, porque éramos el primero, pero tirábamos centro, con falta, tratamos de hacer el gol, no se nos dio. ¿Crees que se encontraron con un equipo que los papeles a priori era un poco más accesible, pero que vinieron acá a rescatar por lo menos llevarse un punto? No, para nada, no subestimamos a nadie, sabemos que los rivales nuestros cuando van a jugar contra nosotros van a tener un club extra que sabe que es un equipo grande de la categoría y van a tratar de jugarse la vida. Sabemos que tanto como Central y como Gimnasia del pasado son rivales duros que se te van a venir a parar atrás, te va a costar entrarle y bueno, se vio, ¿no?, en el partido y cuando no podía abrir el arco, después el doble. ¿Crees que faltó por ahí un plan B? Porque presionaron arriba, intentaron buscar por las bandas, pero no encontró llegar el gol. No sé si faltó un plan B, porque primero atacamos con dos delanteros, se soltaba más Macha, iban por afuera Cristian, Guido, después el técnico puso tres delanteros. Con dos extremos y un centro atacante, me falta esa puntada final que por ahí hasta a mí mismo me tocó tener el justo pase entre líneas que no me resultaron, así que tenemos que estar más finos ahí en la hora de dar ese pase. ¿Crees que por ahí falta alguien que agarre la pelota y como lo hacía el Pipe García para que lleve un poquito más de fútbol a los delanteros? Por supuesto que siempre en un equipo va a faltar la gente que la maneja bien, que la pide, que la tiene, pero bueno, también hay que acostumbrarse cuando no están, hay que responder, ¿no? Así que yo creo que no tuvimos en juego un gran partido, pero creo que el empuje que metimos, ¿no?, 90 minutos de actitud, hoy como se da el campeonato este, como se viene dando el partido, creo que le faltó el gol porque merecíamos nosotros, ¿no? ¿Molesta por ahí el murmullo o la ansiedad de la gente? No, para nada, sabemos que la gente va a querer ganar como queremos ganar nosotros por ahí. Ve que por ahí de afuera parece que tenemos para ganarlo y la gente lo ve, ¿no? Y nos está costando eso. Pero bueno, esperemos que en los próximos partidos le demos la satisfacción, ¿no?